llegué a batir mi propio récord de que recibo en mi casa más llamados grabados que de gente de carne y hueso. Debo estar en alguna lista, en algún muestrario de encuestas, publicidades, preatendedores de empresas. Me usted, llaman. el apellido suyo empieza con B, de manera que está aparece muy rápidamente en las listas por orden alfabético. Pero ¿qué Sí. tratan de hacer con usted? A mí el otro día me llamó, el que me llama siempre, ¿sabe quién es? Julián Weitz. Ah, bueno, claro, Julián Bien, Weitz. no me diga que lo llamó a usted, porque yo pensé que era, No, no, bueno, no digo, me llama este Julián. muchacho que yo apenas lo conozco, la gentileza que tiene, se toma el trabajo de llamar a mi número. Y no entendí lo que me había propuesto, pues le colgué enseguida. Claro, se Pero. tiene que quedar escuchado. A mí el que más me llama es el Negro Oro, Ajá. que lo he dicho aquí, y me sigue llamando. ¿Pero y qué quiere? Quiere regalarme un auto. No, en verdad me dice que ya tengo el auto. ¿Y qué Y espera que para ir a tengo que. buscarlo? Que No, no me es. llamara el Negro Oro a decirme que me va a regalar un auto, pues no vacilaría en salir corriendo, Claro, ¿no? pero después aparecen las especificaciones, si es O sea, que. resulta que es usted el que le debe regalar Claro, un uno auto al Negro Oro. tiene preadjudicado un auto ¿Qué y después el. consiste la preadjudicación? Por ejemplo, cuando aplicado al amor, ¿qué es tener Sí. preadjudicada una mina? Una. ¿Soñar uno con ella? ¿Creer los amigos que a uno le va a dar bolilla? Sí, que le cuenten a usted, che, sabés que está con vos. Avanzá, que le gustaste. Esa podría ser una preadjudicación. No, no, no. Me parece que la preadjudicación no es con las minas que a uno le gustan. Así como no es con los autos que uno piensa comprar. Claro, no, no, se lo ofrecen los autos. Si le quiere. No, el auto te lo quieren vender ellos. Vos no querés un auto. Sí. Ni te lo van a regalar, ni nada. Y con las minas va a pasar igual. Es una mina que a usted no le va a gustar. Que se ofrece, dice Que se usted. ofrece que va a requerir Pero ninguna mina. una inversión de energía vital. Física, etcétera, muy superior a la oferta, Sí. no le conviene, no le conviene. Por eso yo cuando me llama el Negro Oro, lo primero que le digo ¿Qué le es, ni se dice? te ocurra preadjudicarme una mina No, pero porque la voy a rechazar. él sigue hablando porque es una grabación. Lo que pasa es que la Ah, no. grabación empieza de una manera capciosa, porque Usted no se haga el dice. piola no No, hablando. no, no, Usted no se haga el piola no Pinchi. hablando. Me pegan si lo trabajo. No, 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 no. no, ahora yo le voy a decir lo que es la preadjudicación. Mire, lo preadjudicado es aquello que usted ya descartó. Nadie le regala nada. Entonces, una mina preadjudicada es la que usted ya sabe que le va a dar bolilla. Luego, no tiene que hacer nada. El auto es lo mismo. Si usted supiera, ya, si usted hubiera querido ese auto, ya se lo hubiera comprado. El Negro Oro no le va a regalar nada que usted no pueda soñar. Pero, ¿y cómo le No digo eso sé. al Negro Oro? Porque Ah, es no se lo fácil, puede decir. porque estaría Sí. bien poder decírselo. No, además, cuando usted levanta el tubo del Sí, teléfono, ya perdió. él le dice, el Negro Oro le dice, menos mal que me atendiste. No dice ni hola. ¿Dice eso? Dice eso. Y bueno. Claro, por eso te hace confundir. Y vos te crees que ¿Qué está ahí. Claro, menos mal que me atendiste. Te habla el Negro Oro. Yo digo, bueno, me Ah, llaman ¿qué de hacés, Radio 10 negro? para Dice volver. uno. Y Claro, no, no. no, no, no Pero era. nunca sale del personaje y dice, bueno, en realidad estoy grabado, no digas nada. Nunca, nunca, nunca. Y entonces dice, tenés un auto En la que. casa, me ha contado el propio Negro Oro, que le dan poca bolilla, Ajá. porque creen que son grabaciones de él. Ya le quedó el tic de dale Claro, gas. Entonces, sí. llega, cierra la puerta y dice, yo, wow, menos mal que están ustedes. Nadie lo saluda ni le dice nada, porque ya está otra vez papá con sus estúpidas grabaciones. En los reportajes me ha parecido a mí a veces que está grabado también, ¿no? Puede ser. Dice, ¿qué vamos a hacer esta semana, ingeniero? Bueno, vamos a aumentar. Muy bien, ingeniero, dice esta cosa. No, a mí me hizo un reportaje y no me dijo ingeniero. ¿En ¿Cómo? serio? Sí. Y pero que usted No, tampoco le va a aumentar nada, ¿eh? cambiaron el disco por ahí. Bueno, En esos días. Pero bueno, ¿qué ha pensado hay muchos usted? de Se estos sacó de. el auto. Bueno, listo, ¿qué No, no, hizo? no me saqué el Cuente, ¿a dónde auto. fue para inaugurarlo? ¿A dónde iría, le puedo decir? Ahora no existe más el hablando, ¿vio? Bueno. Por suerte, en realidad nunca debió existir el hablante. ¿Cómo nunca debió No. existir así? El hablante es un invento de las fábricas argentinas de auto Sí. de allá del 60 hasta el 80, por ahí.
en donde una operación que normalmente se hacía en las fábricas empezó a delegarse en el comprador. Claro, que es tener el auto preparado. Entonces, listo para andar. Claro, hablándole usted. Antes lo ablandaban en la fábrica los motores. ¿Y cómo lo ablandaban? Necesitaban ablande. ¿Con una pista alrededor? No lo sé. Porque no uno sé, se tenía... No ablandan todo el auto. ¿Dónde sacó usted? Claro. Por ejemplo, que el cohete que va a la luna. Claro. Sí. Lo mandan, qué sé yo. En ablande lo apagadero para ablandarlo. No, un poco más lejos tiene que ir. Tradicionalmente para la gente de Buenos Aires el ablande era ir a Mar del Plata. Eso es promoción del turismo, no tiene que ver con el auto, sí, sino con el destino. Agarraba la ruta 2. Algunos agarraban la General Paz a la noche y le daban de ida y vuelta. ¿En serio? Mucha, claro, para ablandar el motor. Y tenías, bueno, que hacer, no sé cuánto eran, ablande. Como están ablande, no lo puedo pisar mucho. ¿Dónde salió eso? ¿Por qué ahora no hay? No hay ahora, bueno, no. Primero la tecnología no es que superior, motores, pero sí. Además, por suerte, las fábricas se han hecho cargo de esa parte de la fabricación. Y lo único que falta es que yo lo tengan que pintar el auto. Bueno, hay una tradición con los objetos. Los zapatos requieren un ablande, según los fabricantes de zapatos. Claro. Y le dicen, camínelos un poco. Ah, sí, lo mismo también de los vendedores de ropa. Pero dicen ¿por qué lo mismo? No tener un ablandador de zapatos y de todas las... El ablande es un concepto, ¿eh? Claro, sí, sí. Claro. Hay muchas cosas que... Que requieren un poco de ablande y que recién empiezan a funcionar bien. No es el caso de los autos, ¿eh? Recién empiezan a funcionar bien después de un cierto uso. Por ejemplo, el otro día hablamos con unos especialistas en esto. La pelota de fútbol. Ah, bueno. ¿Por qué los partidos de primera división se juegan con una pelota nuevita, sin estrenar, cuando la pelota empieza a rendir bien recién después de 3 o 4 partidos? Sí, el jugador también. ¿Por qué? Porque la pelota nueva es resbaladiza, es incómoda, está muy dura la superficie, y se escurre. Cambio, cuando usted jugó 3 o 4 partidos ya está un poquito áspera, entonces se controla mucho mejor la pelota. Salvo la pelota esa que usaron en el último mundial, ¿se acuerda? No, esa pelota no se controla nunca. Nunca, por eso. Esa pelota es la... Es inablandable. La tecnología de las pelotas, si me permite... Así la llamamos. Esta expresión un poco áspera. Va decreciendo. Y sí, sí. Va sí. Decreciendo. Alcanzó un pico con la pelota Pintier, por ejemplo. Y después, las pelotas de los mundiales, desde la Tango en adelante, son cada vez peores. Uh-huh. Cada vez peores, porque ¿sabés qué? Disculpa que te hable así. No, no me en hables. Este programa de fútbol. Sí. Oh, amigo mío. Se trata de patear cada vez más fuerte, que la pelota salga más rápido. ¿Creen que es eso el fútbol? Vamos a hacer más goles. Como si no se hicieran goles en los partidos entre oficinistas. Por ejemplo. Que terminan todos 17 a 15 y son horribles. Sí. Y a mí me parece humildemente también, que la virtud de la pelota es que se puede controlar. Que vos tengas un control de la pelota. Porque si no, para eso sería preferible jugar con esos globos de playa. Y son parecidos. Porque ahí la pelota sale como... Es el concepto olímpico, ¿no? Más lejos, más fuerte. Sí, más lejos, más fuerte. Es un concepto horrible. Sí, Pianetti lo hacía en Boca, eso hace 40 años. Sí, claro, sí, más lejos, fuerte y para adelante. Claro. Bueno, no todos los deportes, no todos los juegos, no todas las operaciones de la vida se resumen en esa máxima de Marqués, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, no le pueden vender la pelota ablandada, señor, ni se la... ¿Quién se la va a ablandar? Los mismos jugadores en el entrenamiento. La misma pelota que usamos en la semana, la usamos después en el partido. Pero no, quieren una nuevita. ¿Por qué? Porque juegan al fútbol como chicos de 5 años. Digo, los dirigentes, los jugadores sí saben de lo que estoy hablando. Pero eso son es. Todas nuevitas, en cada partido estrenan una pelota. Sí, sí. Es por reglamento eso. Además, el proyecto es la sospecha que venga cargada, como los dados, la pelota. Vio que hay gente que tiene miedo a alguna cosa por decirle. Sí, cábala, mira. ¿Qué puede ser? Mira, te cargan una pelota que cae siempre. Es siempre del mismo lado, siempre del 6. Sí, hay cosas que hay que ablandar. El corte de pelo hay que ablandarlo. Ah. Oh, sí. Uno el día que se corta el pelo es un imbécil. Al día siguiente también, pero menos. Y así. ¿En cuánto se le ablanda a usted? ¿Estamos hablando del fútbol? Sí, ¿no? Necesito un mes. ¿Un mes? Pero ya decreció en un mes. Lo corto de nuevo, por eso. Por eso la máxima que he recitado ante usted hace algunos segundos. Sí, porque se le dice, se tiene que acomodar. Déjelo que se acomode, te dice el peluquero. Sí. Déjelo que se acomode. Igual hay un truco. Hay un truco del peluquero cuando uno está... Porque si no, yo no le hubiera pagado nunca a un peluquero. Una vez que terminó la operación miserable de ponerme aún peor de lo que estaba cuando entré. Pero miren, lo ponen frente al espejo, le hacen alguna movida, le pasan una cosa así y dice,
Yo está bárbaro. Y unos 10 segundos, que son los que tardan en sacudirse los pelos y levantarse, cree que está bárbaro. Sale de la calle y descubre la cara de imbécil que usted decía antes. No, es verdad, es verdad. Pero yo creo que estamos sobreestimando el poder de los peluqueros. ¿Por qué dice eso? Porque a mí me parece que es uno. Uno, después de cierta edad, o siempre, le echa la culpa a los demás de las cosas. Y al peluquero de nuestro aspecto, lamentable. Entonces uno dice, che, mirá cómo me dejó el peluquero. ¿Qué te hizo? ¿Te agrandó la nariz? Bueno, en ese consiste cortarse el pelo, en agrandarse la nariz. No, se ve más porque vio que el peluquero le dice cosas como a vos te favorece, tal sí, sí. cosa. Y respalda. Una máscara. Sin embargo, te favorece bastante, te dice. Te favorece. Y vos te mirás, un tarado. Es uno mismo, pero mal dibujado. Te da marco. Tapa mucho, se lo digo yo. Te da marco. Sí, ese. Bueno, pero ¿qué me iba a decir acerca de los peluqueros? Ah, el ablande del pelo. El ablande del pelo. El ablande del jean, del pantalón, también hay que ablandarlo. Se dicen, sé que a mí no me gusta sacarme los jeans y ver que conservan la forma sí. que acaba de abandonarlos. A menos que hayan pasado 6 meses de usarlo todos los días, que también conservan la forma, pero eso es por otro motivo. Son capaces de cruzarse de gambas solos. Bueno, pero se le va moldando al cuerpo, como le dicen los vendedores. No quiero que se me amolde al cuerpo. Si no andaría desnudo. Porque claro. si no, es más fácil eso. Estos zapatos son tan cómodos que parecen de un día descalzo. Pues no los quiero, entonces. No los quiero. No, en hay... descalzo estoy muy incómodo. Claro. ¿Hay algún calzado que busque ese concepto de parecer casi una media? Se llaman medias. Se llama medias, sí. No, se llama... Hay zapatillas también así. No, la zapatilla en general tiende a ser aparatosa. Claro, más aparatosa y más cara que el zapato, normalmente. Sí, mucho y más. Y el zapato más fino cuesta lo que... Sí, lo que... Una zapatilla de la marca Don Ernesto, que yo siempre compro. Mejor dicho, que nunca compro. Sí, porque esas zapatillas tienen cámara de aire. Cámara de aire, de tortura. Tienen cámara de aire. Sí. Abajo... están estudiados, qué sé yo, qué mentira. Los movimientos de cómo pisa usted, distribuye el peso. Sí, según. Yo que hay unas ahora que las puedo usar para adelgazar. Yo realmente he escuchado argumentos raros y me gustan esos argumentos porque son los que yo uso en la vida real para otras cosas. Pero dice, usted se pone estas zapatillas increíblemente. ¿Qué claro, esas zapatillas? Yo, bueno, dije lo mismo y empecé a buscar a ver qué decía la propaganda. Dice, bueno, usted cuando pisa, activa la misma cosa que pisa cuando pisa en cualquier cosa, no tiene nada chancleta. Dentro. Bueno, y después parece que adelgaza y usted ve al tipo que es un chancho, ¿no? Va corriendo así sudando como que se me compró las zapatillas. Y en el cuadro siguiente hay un tipo que es otro, que claramente es otro. Es el del dibujo que le baja las zapatillas. No, bueno, pero yo vi un documental en el que entrevistaban a fotógrafos y diseñadores que hacían las propagandas de los tiempos del antes y después. ¡Qué buen programa! Y ese. Decía que las fotos las habían sacado el mismo día. Pero claro. Para no hacer venir al modelo 2 veces, las sacaron el mismo día y después la retocaban. Sí. Así de fácil. La retocan. Y no sí. es que estás más flaco. El tipo agarró con un lápiz y te hizo. Te redujo la cintura. Es mentira eso, señor. Sí, las únicas que funcionan son esas cosas que son como prótesis, que uno se pone una cosa y lo exprime como si fuera un matambre y le sale todo por acá. La faja, ¿no? Dice usted. Claro. Bueno, la faja, nosotros tenemos un compañero que la usa hace muchos años. El barrigón. Y es buena. ¿En qué sentido es buena? Porque también... Da resultado. Si vos no adelgazás, pero... sí, ante los ojos de los que no te conocen enteramente, que es justamente aquel grupo humano para el cual uno adelgaza. Claro. Entonces me contaba, sí, un tren de confidencia, esta persona que pertenece al medio también, ¿no? Ah, sí, es una figura. Figura pública, sí. Dice, lo único que tengo es que se me ha engordado mucho el cogote. Tengo una papada, para disimular que tiene faja, usa unas tricotas hasta acá arriba, mayormente de color amarillo. Ajá. Parece Cervantes, ¿no? Un cosito alrededor. Sí. Con una goliza, sí. Y se le hincha la papada y la cabeza. Sí. También. Se me va, dice, toda la panza la tengo en la cabeza. Parece un castor con los cachetes llenos. Se me mete el estómago
Dice, lo juro, cuando tengo retortijones lo siento en el paladar. Ah, pero ese es un rumiante. No sabe lo que es así, es estomacal para ese hombre, pobrecito. Ahora, ¿y qué pasa con el aire? Porque está toda... Bueno, esa es la otra cosa que me dice este muchacho. Sí. Respiro cortito. Respira corto y difícil de para vocalizar, para hablar y darse sí. a entender, porque todo comprimido arriba, tiene que estar más distribuido. Eso es arriba y abajo. Claro. Abajo de la faja también sale. ¿Qué? ¿A los pies, a las rodillas? Antes. Y antes también. Los muslos. Sí. Parece Charles Atlas, pero sin la parte de pero arriba. Pero el cuerpo no se distribuye así por los bueno, órganos. No, no es un... que yo se faja. No, señor, usted tiene una idea de corporal de pomo. Bueno, así le decimos. Así me decís. La anatomía humana es diferente. Bueno, usted no pero puede usted estaba hablando de el auto que se sacó. Ah, el ablande era su tema. Sí, sí, o el ablande. No, no sé. O que son mentiras las llamadas de... No, de que me llaman muchos discos. Ahora, si usted llama, por ejemplo, para hacer cualquier trámite a una empresa telefónica... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy... Vengo, quiero hacer cualquier trámite. Le dicen, después de esta conversación puede estar siendo grabada por su... No, por los servicios de inteligencia del Estado, sí, señor. Sí, sí. Todo eso... Así se las gasta el kirchnerismo, señor. Todo eso se lo dice un disco. Y después lo enganchan con una encuesta. Buenas tardes, estamos haciendo una encuesta. ¿Quién va a votar? No, ¿qué es quién va a votar? En octubre, ¿eh? Si no hay elecciones en octubre. ¿Cómo no hay? Ah, ya pasaron. Pero ya no pasaron. Importa. Pero no cambiaron el disco. ¿Sabía, dice, que Filmo se come las uñas? Ahora sí. Ahora sí lo sabe, ¿o ahora sí? Ahora sí se las come. No, el disco le dice, califica su nivel de satisfacción. ¿Ahora o en otro momento? Va variando, mi vida, señor encuestador, no es un punto de satisfacción... Que se mantiene así. No, María. Además le dice, no, es con el trámite que usted acaba de hacer. Ah, o que ha intentado ahora, hacer. Por ahora cero. Bueno, no, al de uno le dice, siendo uno plenamente insatisfactorio y siendo diez uno. Absolutamente insatisfactorio. Uno, no he salido de ahí en mi vida. Y ese, todas las preguntas... Tienen la trampa de que están personalizadas o personificadas en el operador que usted lo atendió. No, no califica la empresa, no califica el servicio. Entonces uno claro, no tiene que calificar. ¿Cómo lo estoy atendiendo? ¿Cómo manejo? Claro, es así. Claro, no, no, usted bien, fenómeno. Yo no quiero calificar pero la empresa eso. Que usted representa, con tanta dignidad, me está robando desde que nací. Además, claro, ¿cómo para hacer un reclamo. O sea, ¿quién tiene la culpa de Monsanto? El chancho que le da de comer. El que le da de comer al sí. chancho, ni siquiera. Sí. Bueno, no lo sé. Bueno, esto igual, entonces la encuesta la tendría que hacer antes de que uno haga el reclamo. Claro, ¿de qué manera? ¿Por qué no me llama, me la quiere hacer antes? ¿Por qué no me hace una encuesta? Porque tengo que hacer un reclamo. Y si usted no me la hace... No voy a saber después. Mala plaza de reclamante sentaría. No, señor, pero nosotros nos califican según lo que usted responda a la encuesta. ¿Y qué se cree? ¿Qué me importa? Mi respuesta es a mí que me importa. No, pero sí que le importa. No me importa si usted me satisface o no. Ya perdí el presentismo. Me importa tan poco lo que la empresa puede hacer por mí que ni siquiera puedo calificarlo. No puedo. Bueno, esa sería esa la respuesta. Es la respuesta. A ver, contésteme el grado de satisfacción que este cruce de calle le ha causado. Dice, no sé, un tipo. No me importa, que es mucho peor que uno. Pero además claro. Es mucho peor que uno, me da lo mismo. No hay uno, dos, tres, cuatro, es nada, es... No quiero ser satisfecho por ustedes. Tomemos las... No, pero al contrario, si uno... Claro, si uno tiene que calificar algo que se le está prestando, a ver... Presto el servicio de darle teléfono. Si yo no le doy el servicio de 0 a 10 con 10, ya no sirve lo que estoy haciendo. La prestadora tendría que retirarse y ser retirada por el Estado, nacionalizada inmediatamente. Claro, o sea, ¿qué hacen con eso? Ya quieren nacionalizar. Sí, señor. Vamos a nacionalizar todo. Pero un poco. Las embajadas extranjeras que nacionalizar. Pero ya pasaron las elecciones. Ah, ¿y cómo es que no hemos nacionalizado nada? Sí, estamos en eso. ¿Estamos en eso? Bueno, de no sea gorila. De esto quería hablar, Barton. No sé lo que le iba a decir.
Pero tenía no que ver... con esto de las preguntas que hacen las empresas. Lo mismo, no me pongan más en las rutas, en las autopistas que le cobran peaje. Gracias por elegirnos. Claro, yo no elegí la ruta. ¿Quién te dijo que elegí? ¿Cuál era la otra opción? Corriendo. Gracias por elegir. Sí, es como no si te elegí. Su esposa después de 30 años hiciera tatuar eso en la espalda. Y le cobra peaje. En las autopistas lo puso Facundito Moyano, eso, ¿no? Después que lo eligieron. Claro, gracias por elegirnos a toda la familia. Sí, gracias por elegirnos.